Usted tiene la misma tabla y está perfecto, pero para nosotros vamos a No, pues no, no. No, si lo subió el material a intranet, dice el profe. Pero es que nos falta un caso ahí. Sí, pues, pero ya está en intranet, pues. Este mismo caso, para el taller que le falta. ¿Ya? Si no, que la estructura, sí. O sea, como ya en resumen, la estructura de este no lo tienen que presentar. Claro. Es el practico de hoy. A ver, Daisy dice, de acuerdo al caso clínico planteado, realice un protocolo de tratamiento ocupando un medio de terapia y un medio de electroterapia. Ojo que aquí, bueno, está grabando, si lo mismo lo que me digan tarde, pero siempre digo, este es una prueba, pero así que esperemos lo más pronto. Quise partir antes, como para que los que van llegando tarde no tuviesen esta información para tener. Falta el... ¿Qué más falta ahí? ¿El Seba? ¿El no, el INE está con licencia. Somos tiempo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La pantalla está con licencia. Debe nomás. Son tres preguntas que hay que desarrollar. La primera dice, efectos buscados. Punto, justifique. 8 puntos de cada reglaje. Son dos efectos que tienen que indicar. Un efecto para cada agente físico. Recuerden que el ejercicio decía que tienen que elegir un medio de termoterapia y un medio de electroterapia. ¿Ya? Por lo tanto, en la primera van a notar, qué sé yo, ultrasonido, un punto y la justificación. Son 3 puntos más. Y tienen 4 puntos por ese medio agente físico. Y después en la letra B anotarán, no sé, corriente o exilomotora. ¿Ya? Y la justificación, voy a aplicar el diseño interferencial, el diseño motora, eso en relación a un caso clínico que está planteado. Y ahí tienen los 8 puntos de la primera pregunta. ¿Ya? Pregunta 2 dice, indique región específica a tratar, entre paréntesis, marque y describe el tipo de tejido a tratar. Va a haber una silueta, dos siluetas dibujadas ahí en la hoja de respuesta, ¿ya? Donde usted va a tener que marcar, va a tener que hacer dos marcas, una donde va a aplicar el agente 1, por ejemplo, y dos, donde va a aplicar la electroterapia. ¿Ya? Marcando tiene un punto, cada uno. ¿Ya? Y después dice, describa el tejido de tratar, tiene que indicar si porque el efecto que busca es si es en el músculo, si es en el tendón, si es en la bursa, si es en el hueso. Okay. ¿Ya? Ahí describe. Cada agente tiene 4 puntos, por lo tanto, ahí completa en totalidad 8 puntos, número 2. La número 3 dice, indique 8 parámetros a determinar en cada medio físico. Ahí quizá puede sacar la palabra en cada medio físico, porque no va a faltar es que va a confundirse, va a pensar, lo más probable es que cuando quede corto me va a preguntar en la prueba, pero se refiere a cada medio físico es que en total, entre la termo y la electroterapia, tiene que indicar 8 parámetros. ¿4? Es que no necesariamente 4, porque en el electro pueden tener 5 o 6 y en termo quizás 2 eso. Indico yo para la en cada medio físico según detalle descrito a continuación y justifique cada uno. Ahí en total son 16 puntos. Porque son 8 por cada parámetro, el número van a media medida, un punto, y el otro punto es la justificación. Yo voy a aplicar, qué sé yo, ahí voy a abordar en electroterapia onda rusa 4 segundos de contracción. Y el porqué. ¿Ya? Voy a aplicar, qué sé yo, en el ultrasonido 1 MHz, el porqué. ¿Ya? Y dice, indico eso para aprender, según detalle descrito a continuación. Ahí está planteado, sugerido, hay como 13, 14 puntos, digamos, o parámetros a consignar, a dosificar. Por ejemplo, si se moderar la temperatura, tiempo, otro. En electroterapia dice corriente, frecuencia, presión de pulso, modulación, tiempo, intensidad. Ultrasonido dice frecuencia, intensidad, era, tipo de emisión. Usted seleccione, de acuerdo a los dos medios físicos, los parámetros digamos que va a necesitar o va a requerir ajustar. ¿Ya? Ese es el práctico, o la cuarta nota de simulación, ¿ya? Que lo van a enseñar ahora, les voy a entregar los casos clínicos y van
puedan trabajar con él. Profe, solo respuestas escritas, nada más. Sí. No tenemos que aplicar. Ya, ahora tengo que seguramente les comentaron sus compañeros de segundo, o sea, del día martes. A ver, primero que todo, el práctico sí, eso ya, yo ya lo tenía definido, lo vamos a hacer todo el curso. Lo vamos a aplicar, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser necesidad que ajusten los parámetros que ustedes seleccionaron en los equipos. Ya evaluamos el microterapia de esa manera y evaluamos termoterapia de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a hacer todo el curso con esta hoja de respuestas, cada uno obviamente con un caso clínico. ¿Ya? La única diferencia, esto que hacían acá y desarrollaban, es que no lo van a ajustar en los equipos. Nada, tenemos que tener. O sea, lo van a ajustar en equipos, solamente vamos a estar en una sala donde van a tener que desarrollar esto en equipo. Eso es lo que tengo que conversar con ustedes. El tiempo, me preguntaron media hora, dije, pero en realidad nunca es que a la media hora les quito la prueba. En realidad tienen un tiempo prudente, más allá de los 15 minutos que tenían siempre. Gracias. Ya, y el tema de las fechas, yo ahí soy como bien trato de seguir las normas al pie de la letra. Y una de las normas que hay a nivel de evaluaciones es que una evaluación se debe realizar recién después de una semana de la última clase. Este vendría siendo nuestro último laboratorio. Por lo tanto, lo que correspondería hacerlo, el práctico, todos, es a contar del próximo día jueves. ¿Ya? Les consulté a sus compañeros del martes y del grupo anterior de ahora de la 8 de la mañana si lo podíamos hacer el día martes, en vez del jueves. Solamente por un tema de tener más días para poder revisar. Poder entregarle antes sus notas. ¿Ya? Entendiendo que el pre-práctico de ahora nos vamos a ajustar equipo, que tampoco, y por lo mismo no vamos a tener la necesidad de ese día martes que tuvimos para el pre-práctico, donde vinieron muchos a ver las dudas, a practicar el nuevo equipo, no vamos a tener esa necesidad, por lo tanto no va a ser necesario sobrevivir el día martes a las 11 que vinieron todos. Les pregunto a ustedes, como grupo del laboratorio, ¿están de acuerdo en hacerlo el día martes? ¿A las 8 de la mañana tiene que ser en una regla de...? Sí. ¿Sí? No, no. Después la actualiza toda esa información. Sí, no. Ojo que, por lo que veo... Pero eso, ojo, pero por lo que veo, lo desactualizada, el video es plazo hasta hoy. Ya me han mandado varios. Sí, una semana. Ya. ¿Hasta qué hora se puede llegar? Hasta 20 horas. Esa es la prueba. ¿Qué más? Ya, entonces, de acuerdo, me falta solamente confirmar el grupo de las 11 que quedaríamos entonces todo en la misma sala de cátedra, en la sala 201. Recuerden que ya ese día van a llegar. Vamos a comenzar con el práctico. Antes de las 9 van a estar todos entregados y de ahí vamos a hacer la entrega de los portafolios. Que habíamos dicho que ese día llegaban los portafolios. ¿Al martes igual, profe, o esa fecha? No, al martes. Habíamos quedado en esa fecha. Sino que lo que le pedí es que no me los enviaran, sino que los trajeron ustedes en PDF. Le voy a dar una info a Fernando una vez que terminemos este laboratorio de las 12, y ya confirmemos que es práctico hacer ese día, para ver si ustedes mismos se ponen de acuerdo para no estar. Claro, si hay 6 pendres, o todos los canales salen uno solo, y ese día uno solo nos manda. Ahí es ustedes. ¿Y para el martes? No, no, que va a ser allá en la a las 8 de la mañana. Sí. Eso. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Aquí. Desarrollamos esto. Mientras tanto, me están llegando trabajos. Por eso estaba con los audífonos. No los estoy revisando ahora, solamente los abro para ver que me llegue el audio, de que está completo, de que, que no me pide autorización para abrirlo. Lo que profe, yo lo tuve que subir a YouTube. Le mandé el link. Sí, me llevo. Sí, lo abrí, todo está todo bien. ¿YouTube? Franco Barrera, chica. Encontré un antiguo. Ahora pasen acá adelante. Y... Y también, cerrando este tema, subí todos los talleres, los laboratorios que van del 1 al 10, están en intranet, están descrito las actividades que realizamos en todos los laboratorios. No aparece un laboratorio 5, ni aparece el laboratorio número 9. Porque esos días corresponden a los preprácticos, que también tienen que ir incluidos en el portafolio. ¿Ya? Ahí completan los 10 talleres, las 10 actividades, los 10 días que hay que llevar al portafolio.
Eso por un lado. Y, ah, y como estaba pendiente, el de la semana pasada, el que no le pasé caso clínico. Ya. El caso clínico de ahora, cuando se van a desarrollar el prepráctico, ese mismo lo utilizan para hacer la actividad de, que va a ir al portafolio, que es de la semana pasada. Ahí tiene que ser un plazo mío. Lo voy a abrir ahora porque de verdad que no sé, algo pasó, no sé por qué, no entiendo por qué, solamente ustedes no lo hicimos. Dice objetivos, aplicación de terapia profunda, aspectos físicos, esto era la semana pasada, modalidad, efectos fisiológicos, bla, 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 temario, conocer, aplicar ultrasonido, tema de actividad, de acuerdo al caso clínico entregado, realizar el siguiente abordaje, que es lo mismo. La diferencia al final dice, en el registro se debe indicar posición del paciente y zona del corporal, estamos hablando de termoterapia profunda, ¿ya? Parámetros establecidos para aplicar la termoterapia profunda y cuáles son los efectos que ustedes buscan con esa aplicación, ¿ya? Eso está como laboratorio número 10 en Intranet también, ¿ya? Así que si quieren el detalle y algunos accesos, antes me venía para tomar el foto acá, bueno, ahí lo tienen todo, cada una de las actividades, ¿ya? Hay algunos que son muy ordenaditos y da gusto abrir esos portafolios porque vienen hasta el pantallazo, ¿cierto? De cada actividad, se agradece. Ellos los que me mandan ir a mano todo feo, cada uno hace lo que puede. Entonces pasen ahora para que tomen foto a un paciente. ¿Quién conecta?